¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores de AFA, tanto de Newell's como de Rosario Central. Recuerden, y como estuvimos viendo el martes pasado, finalizó el campeonato de inferiores, la sexta división de Newell's se consagró campeona, única categoría en el interior en lograrlo, le ganó la final a Vélez Sarsfield. La quinta de Central, no pudo ante Banfield, salió subcampeón, pero bueno, nada borra el gran año y la lucha que tuvieron los chicos dirigidos por Iván Potepan. Les pasamos nuestras vías de comunicación, nos encuentran en Twitter como @cantera_ros, en Facebook como La Cantera TV y en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV, pueden ver el programa que hacemos aquí cada martes por la noche. Hoy nos visita Daniel Teglia, ex jugador de fútbol, ex coordinador de inferiores, formador de inferiores, bueno, una trayectoria impecable y muy ligada a Rosario Central y vamos a estar hablando con él después de este pequeño corte. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Turismo Carey. Somos especialistas en destinos. Vuelos y paquetes a Brasil, Norteamérica, Europa y exóticos. ¿Querés enterarte de las ofertas de último minuto? Sumate a nuestro WhatsApp. Escribinos al 152 55 87 70. Turismo Carey. Experiencias únicas. Para nosotros es un placer tenerlo en el primer programa de La Cantera. Bueno, gracias. Y para mí también es importante poder llegar a mucha gente y contarles lo que estamos haciendo acá en la Ciudad Deportiva y todas las inferiores de Central. Cinco años pasaron de aquella vez en Ciudad Deportiva. En aquel momento Dani Domínguez era el conductor de La Cantera TV. Y bueno, Daniel, cinco años después, acá de nuevo con nosotros. Un gusto. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío y sobre todo tratar de enterarme de tantas cosas y ver que hay gente que apoya tanto el fútbol juvenil. Bueno, Dani, tenés una carrera muy ligada al fútbol, casi en su totalidad, y queremos repasar un poco lo que fue tu trayectoria como jugador. Primero, desde las inferiores de Central, ¿qué recuerdo tenés de aquella época? Muchísimo. Yo por eso agradezco tanto a Central, porque bueno, no solo llegar a jugar ahí, sino tantos años, y siento que el club ha terminado por orientar mi vida en el aspecto humano, no solo en el deportivo. Llegué a probarme en 1973. Muchos de ustedes no habían nacido. No, ni éramos proyecto. Y hasta el 1981, me quedé en el club. O sea que 8, 9 años contando el 81, hasta desde jugador de inferior hasta ser profesional. Volví, bueno, fui a recorrer por ahí a jugar afuera y volví en el 92 hasta el 2002 en otra etapa también como entrenador en todas las categorías y después la última ahora a fines del 2012. En el 80, bueno, te tocó debutar en la primera de Central y ese año incluso salió campeón Rosario Central. Qué experiencia, ¿no? Debutar en tu club y salir campeón. Maravilloso y con jugadores, con muchachos con los que habíamos compartido muchos años en inferiores. El Tuna Yelmeti, Patón, Jorge García, Loro Gaitán, con muchos de ellos habíamos convivido incluso en pensiones y hoteles, viviendo juntos en la misma habitación. Con el Loro vivimos un año juntos en el hotel de Córdoba y Corrientes. Y fue la verdad que el gringo Esperandío, con el que veníamos desde chicos hasta Rosario, muchas veces a dedo, para llegar a horario a los entrenamientos. Sí, una historia hermosa que se pudo coronar adentro de la cancha, pero que igual tuvo su premio por la amistad, por tantas cosas compartidas con todos estos jugadores, todas estas personas que pasamos las mismas cosas durante ese tiempo. Bueno, vamos a revivir esa época con un gol tuyo que le hiciste a Racing, a ver en el siguiente video. Grandío, buscando a Teglia, sigue el juego, Teglia, sigue Teglia, sale el arquero, Teglia, gol de Rosario Central, Teglia. Rosario Central 2, Racing 1. Se equivoca la gente de Racing para jugar con el offside, tratando de provocar precisamente la posición adelantada del adversario. Cuando sale la pelota,
Hilfeld salía con problemas en su pierna, se va Teglia solo, cuando sale Vivalda le pone la zurda cruzado sobre el otro lado. Pausa. Bausa, sale el arquero, sigue Bausa, el arco solo, lo tocaron, penal. Penal, indica Jorge Romero para Rosario Central. La orden de Romero, atención. Bausa, Bausa, gol, gol de Rosario Central, Bausa. Rosario Central 3, Racing 1. El avión te decían, Dani. El avión me decían en Barranquilla, el recién llegado. Yo era un puntero izquierdo flaquito, ¿no? Esto que soy ahora ahí, centrador, o sea, de buscar el fondo ahí, encarador, rápido, para la época rápido, pegaba fuerte al arco. Allá después jugué como centro delantero también, cuando se empezó a usar el 4-4-2. Siempre un jugador de ataque. Siempre de ataque. Y en ese partido, increíble la caradura del Patón con la número 8. La 8. Entrando al área a gambetear, ese equipo era de Saporiti, que sentó unas bases para que después las acomode ahí Don Ángel. En ese, ahí jugaba Finaroli de 9, Don Ángel trajo a Víctor Marchetti, se hizo ese equipo que salió, ganó el torneo del 80. Tu carrera estuvo muy ligada a Bausa también, ¿o no? Desde siempre, con el Patón nos conocimos en inferiores. Yo recién llegado, ellos eran jugadores que creo que ya estaban, el Negro Palma también. Yo soy un año menor, pero en ese año, en esa época, las divisiones se formaban con dos años seguidos. Sexta, quinta y cuarta eran dos categorías. Entonces armaban tres. La sexta fuerte, la que seguía y la tercera. Y los más jóvenes estábamos en la que nos estaban preparando para el año siguiente. Claro. Muchos años de compartir y de vivir lo mismo. De juntarse antes de los entrenamientos, durante, después, bueno. Así que hay una historia de vida muy grande en el medio. ¿Y ahora qué te genera que Bausa vuelva a Central a dirigir? Primero una gran tranquilidad porque no estábamos en lo deportivo en un buen momento y sabemos lo convulsionado que se pone el club cuando las cosas no salen bien y las necesidades que tenemos todos los canallas de algún logro. Y después esa tranquilidad, bueno, esperar a que todo resulte bien, que estemos peleando algo, aunque es muy difícil hoy con la estructura actual del fútbol argentino, con River y Boca superpoderosos, a todos los clubes se les hace muy difícil estar a esa altura. Pero una alegría también, porque sé que los jugadores van a estar en buenas manos y bueno, y espero ver en resultados todo el gran trabajo que vienen haciendo ellos a través de una carrera muy larga y muy exitosa. Bueno, retomando al Daniel Teglia con los botines puestos, a ver qué nos puede decir de esta semifinal también en el 80-81. Le puede pegar, buscando a Gaitán, llega Teglia, atención, Teglia, le pegó, el arco solo, remate, gol, Gaitán, llegó gol de Rosario Central. Central cayó 1-0 y eliminó a Newell's. Nos encuentra un vestuario cerrado con los casilleros de la ropa tapados y de algunos de ellos salía humo. Ese partido se perdió, pero por diferencia de goles pasamos a la última ronda. Dani, le ganaron la semifinal a Newell, nada más ni nada menos. Sí, un 3-0 de local. Veía a Lalo Vacas ahí. Qué pena que no haya tantas filmaciones, tantos registros, por los chicos sobre todo. Hoy que se reproducen tantas veces jugadas del Mundial y de grandes jugadores, es una pena que no se lo haya valorado a Eduardo Vacas como uno de los compañeros, para mí, de mayor jerarquía con los que me tocó jugar. Con la puntita del pie ponía pases en profundidad y te dejaba solo, o en posición de gol o en posición de pase-gol. Y después la revancha en el parque, sí que perdimos. Y también con algunas cosas raras logramos acceder a la final. Creo. Habrá sido una locura. Sí, con toda la locura de la gente en la cancha, que uno jugando con esa gente ahí respaldándote, siempre tenés un plus, siempre lo dije. Las carencias que por ahí algunos jugadores tienen en su personalidad, la hinchada de Central
se le ofrece, le regala una fortaleza anímica para poder estar a la altura de esa camiseta. Hay quienes la pueden vestir y hay quienes no nunca llegan a poder defender la presión que te genera el hincha de Central. Bueno, de Central pasaste a Junior de Barranquilla. Bueno, ahí empezaste una larga carrera en Colombia. Tenemos un gol tuyo con la camiseta de Junior para rememorar aquella época. 1981, Estadio Eduardo Santos, el clásico natural de la región Caribe, Junior Unión Magdalena. Una falta en el área sobre Daniel Edgardo Teglia, el argentino que había llegado de Rosario Central, convirtiéndole a Maximiliano el Chimilongo Robles, arquero de Unión Magdalena. Estadio completamente lleno, la felicitación de Fiorillo y de Ever Barona, que había llegado en esa temporada para el cuadro Tiburón. Teglia, efectivo con la zurda, fue goleador en el conjunto barranquillero. Llegaste muy joven a Colombia. Sí, muy joven. Ese fue un clásico con Unión Santa Marta, los clásicos de la costa. Muy joven, con Adalberto Perrou. Nos fuimos, como siempre, Central vendiendo los chicos. Yo habíamos terminado de salir campeones. Al año siguiente nos fuimos. Quedamos eliminados de la Copa Libertadores en un partido con River. Y Central, de un equipo fabuloso, el que digo por la edad, promedio de edad bajísimo, se desprendió en poco menos que un año de 14 jugadores, de un plantel completo. Y algunos fuimos afuera del país, otros a equipos acá, pero fue una pena, es una pena que el club tenga tan poca consideración respecto a cuidar buenos equipos, a cuidar buenos jugadores. Lo viviste en carne propia. En la historia de Central siempre fue así. Y me tocó irme muy joven, sin conocer realmente todo lo que pasa dentro del club, porque yo jugué menos de 2 años en la primera. Si bien uno lo veía como hincha o estando afuera en la cancha, es algo para disfrutar. O sea, cuando vos jugás todos los partidos con un marco lleno y generás esa expectativa, al jugador lo llena de orgullo, eso, bueno. Y yo no lo pude disfrutar tanto tiempo. Dani, estuviste en Cali, estuviste en Santa Fe, tuviste un paso intermedio por River. ¿Pero qué recuerdos tenés de esa época en Colombia, con una Colombia convulsionada también en la época de Pablo Escobar? Justamente Junior pierde, o sea, el último partido lo define con Nacional de Medellín, que era el equipo donde aportaba ahí Pablo Escobar, que era prácticamente el equipo de él. Y me acuerdo que nos cobran un penal de local en Barranquilla a uno de los jugadores, no me acuerdo quién, de Nacional, que lo tumban como 2 metros afuera del área y rodando cae adentro, y el árbitro con una caradurez total cobra un penal ahí que por ese empate después quedó posicionado Nacional para pelear el torneo. Era una época difícil, muy violenta. Si bien la violencia se exacerbó hacia el año 87, 88, nosotros jugábamos al fútbol, veíamos cosas diferentes a las que pasaban en ese momento en el país, pero nunca llegamos a estar muy compenetrados de esa realidad. Claro, y además el peor momento pasó después de que vos te fuiste de Colombia. Sí, yo estuve hasta fines del 86. Una grave lesión hizo que me venga a operar acá al país. Y ahí empezaron a tener ahí grandes problemas con atentados enormes, donde le costó la vida a mucha gente inocente. La verdad que, bueno, el fútbol era un medio como para lavar dinero, para utilizar poderes también, influencias. Y creo que, si bien no viví eso, me dolió mucho porque tengo muchísimos amigos hoy todavía en Colombia y sé que han padecido una etapa que afortunadamente, si no terminó, ha disminuido muchísimo. Dani, ¿y esa lesión que recién comentaste es la que te alejó del fútbol? Sí, me rompí una rodilla, una lesión completa de la articulación, la rodilla derecha, ligamentos cruzados, menisco, cápsula. Tuve operaciones en Colombia, operaciones acá. Y desgraciadamente, con la tecnología de esa época, estoy hablando 86, 87, 88, no pude recuperar un nivel como para jugar en el alto rendimiento. No tenía equilibrio, no tenía estabilidad. Y a pesar de ser muy joven, abandoné el fútbol. O sea, dejé de jugar antes de los 30 años. Habrá sido muy duro, ¿no?
muy duro, nunca nadie te prepara, yo no pude hacerlo. Así como el fútbol me eligió, porque uno empezó a jugar desde chiquito, atrás de una pelota, terminamos abruptamente los que salimos de una cancha por lesión. Y bueno, pero rápidamente empecé... Uno no piensa en eso cuando es jugador. No, fue duro. Claro. Duro para la familia, mi esposa, tenía un hijo que había nacido en Colombia. Y sobre todo ese tipo de recuperaciones, varios años de una cirugía a otra, había que hacer una reconstrucción y un trabajo de gimnasio y rehabilitación muy larga también, o sea que muy doloroso ese tema. Me costó tiempo sacármelo de la cabeza, rápidamente volví a ser entrenador, bueno, rápidamente hice el curso y terminé comenzando a dirigir en Central en el año 92. Dani, vamos a una pequeña pausa, ¿nos esperás? ¿Cómo no? Vale, ahí volvemos. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Prepisas Digi, pedilas al 461-7529 o en Hilarión de la Quintana 2740B. Pizzas Digi, Fato en Casa. Seguimos con Daniel Teglia en la Cantera TV. Y bueno, Dani, vos cuando eras jugador, ¿te veías en un futuro como entrenador o lo fuiste descubriendo con el pasar del tiempo? No, nunca lo pensé. Me invita un amigo, Roberto Setecase, que ya estaba trabajando, a que lo acompañe en Rosario Central. Yo estaba terminando el curso de entrenador. Y como dije, empecé en el año 92 con séptima, octava y novena. Terminé el curso, terminé de aprender ahí. Y de a poco fui viendo, yo creo que todas las vocaciones se aprenden ejerciendo lo que uno hace. No creo en eso que estás destinado, que desde chico ya sabes, por lo menos no fue mi caso. Y ahí me di cuenta que podía comunicar algunas cosas, que mi experiencia personal servía, era útil, pero tenía que capacitarme. El carnet de entrenador es una llave que te dan para abrir puertas y depende de vos, de tu entusiasmo, de tu ambición por aprender, no por llegar, por escalar metas sin estar preparado. Y yo siento una gran responsabilidad cuando te parás frente a un grupo de chicos, de adolescentes, de poder dejar algo. No solo en lo que estás enseñando, sino sobre tu experiencia de vida, sobre cosas que puedan aportar para orientar o mejorar un poquito la vida del otro. Dani, estuviste en las inferiores de Central como jugador en la década del 70, dirigiste las inferiores en la década del 90, fuiste coordinador en la década del 2000-2010. ¿Qué cambios notaste en las inferiores a lo largo de tantos años? ¿Cómo fue esa evolución o involución, por qué no? No, a mí me tocó llegar a un club profesional siendo un chico, 14 años, y vi que, bueno, era muy diferente a donde yo jugaba. Si bien yo nací en Villa Constitución, jugaba en San Nicolás de los Arroyos, ahí en el Club Paraná. Y ya era otra cosa. De esa estructura, casi 10 años después, un poquito más en realidad, volví a un Central que había crecido y estuve trabajando 10 años. Y esta última etapa la encontré al club, bueno, con una estructura mayor, con muchos predios, con inversión en la estructura para adquirir tecnologías y mejorar la calidad de los entrenamientos, pero siempre necesitando de la calidad de la gente para mejorar todo eso. Obvio que el club fue creciendo, Central es uno de los pocos clubes, y no exagero, en el mundo, que tiene las posibilidades de llevar desde un chico muy chiquito hasta profesional a una persona en grandes comodidades. Y es una pena, lo manifesté en su momento, que se haya ido desprendiendo de algunas cosas que tenía, que para mí era muy valiosa, porque no es solo el alto rendimiento y lo ultra competitivo. Hay muchos aspectos dentro del club que también tienen que ser tenidos en cuenta para formar. Formar entrenadores, formar profes, formar jugadores, formar directivos fundamentalmente y formar un entorno de convivencia donde, habiendo mucha gente y encolumnándose hacia objetivos claros, se pueden obtener resultados de todo tipo, humanos, deportivos, profesionales, económicos. ¿Y cuál es la clave en la formación de un jugador
como persona y como futbolista. Que tenga gente muy capacitada alrededor, que los clubes tengan la estructura necesaria, que sepan qué necesita en todas esas etapas para que el perfil de los que tiene alrededor esté adaptado a eso. Por eso hay chicos que hasta los 7, 8 años necesitan personas con diferentes características, de los 8 a los 12 lo mismo, que tengan en cuenta la contención, su escolaridad, adquirir hábitos positivos de vida, hábitos constructivos. En la etapa de la adolescencia es muy importante entrenadores que sepan qué es lo que necesita y lo que siente el chico de esa edad. Y que sepan de fútbol, obviamente. Y en la etapa competitiva, técnicos que estén preparados de los, cuando dirigen equipos de 16 años en adelante, con chicos que ya sienten que quieren jugar en la primera de central. Pero lo sienten como algo cercano porque llevan muchos años trabajando en eso, porque está su familia, porque tienen un entorno que lo ha llevado para ese lado. Y que esos técnicos, esos profes, esos cuerpos técnicos estén completos, amalgamados para que aspiren a dirigir la primera de central alguna vez, que es algo tan difícil y que es un club donde tenés que ser muy competitivo. Central en todo ese trayecto tiene que formar, como dije antes, todos los actores para la formación del jugador influyen para que tengas profesionales de la mejor calidad. Bueno, en tu etapa como coordinador de inferiores empezaron a surgir jugadores como Lo Celso, Servi, Montoya. Incluso fuiste parte del proceso que después terminó ganando la Copa Challenger de Central. ¿Qué balance haces de lo que fue tu etapa como coordinador de inferiores? Recién estaba viendo ahí unas imágenes. Sí. Y bueno, de ese equipo que jugó la final, prácticamente todos eran jugadores de la gestión. Claro. A excepción de uno o dos, creo, todos eran jugadores que han sido fichados, captados por gente que trabajaba con nosotros en ese momento. La mayoría de los entrenadores, la gente que trajimos al club. Y creo que eso, bueno, habla de un nivel de gente y de un proyecto al que costó mucho iniciar. Yo llegué al club con Central en la B, la prioridad era ascender, fortalecerse. Habrá sido difícil esa época. Muy difícil, no había dinero. Con mucha gente que trabajó hombro con hombro, con padres de jugadores, que esto hoy puede parecer algo raro, sí. Mucha gente con los asados, con todas las reuniones, con la cantidad de cosas que hacían, tuvieron predios para un entrenamiento digno, del que salieron muchos jugadores. Desprenderse de tantos chicos fue alejar a un montón de familias y demostrar, yo lo sentí así, que no había servido de mucho lo que hicieron. Me encontré un día de enero, cuando se instalaba este proyecto Infanto Juvenil Nuevo, con un desprecio por el trabajo de mucha gente, mostrando una foto de un central antes y un central como iba a ser después, que me dolió mucho. Y se lo hice saber a la gente responsable, porque a Central no lo hace solamente la comisión directiva o los que están eventualmente en el mando del club. Central es de la gente. Duró mucho tiempo y va a seguir durando mucho más, pero si tiene conciencia la gente de Central, que los necesitamos a todos. Y que cuando uno toma decisiones equivocadas, tiene que tener la grandeza de reconocerlo para explicarlos por qué. Entonces, si Central durante tantos años no tiene logros, la explicación es muy clara. No ha tenido una muy buena conducción. Y eso necesita resolverse cuanto antes. Dani, sos un hombre de fútbol. Te voy a pedir una pequeña opinión por la selección argentina, todo este problema que surge, ¿no?, de San Paoli, de los directivos, del Mundial, bueno, afuera con Francia en octavos de final. ¿Qué pensás de todo lo que pasa en la AFA, en el fútbol argentino en sí? Bueno, la reunión de estos días, ¿no?, de la dirigencia con San Paoli aporta, no sé si es coherencia de darle continuidad, darle la posibilidad de que demuestre su trabajo. Yo creo que es una muestra. Para vos debe continuar. Yo creo que tiene que continuar para demostrar, para justificar la inversión de la AFA en cuanto a dinero, en cuanto a nivel de decisiones. O sea, porque si bien fueron 4 entrenadores en poquito para una eliminatoria, lo penoso que fue ver en el Mundial a un equipo del que todos esperábamos un poco más. Pero repito, tiene que ver con una conducción que tiene que ser muy clara respecto a lo que busca. Aparentemente los que proyectan y los que hablan de eso son los entrenadores, los cuerpos técnicos, pero deben ser los directivos los que tienen que proponer algo y sobre ese logro ser después
bueno, juzgado por la opinión pública, por la gente. ¿Pero existen los proyectos en Argentina? Tienen que existir. Si no existen los proyectos, no existe nada. Si uno no es capaz, con los medios que tiene, de elaborar un proyecto que no sea el de sobrevivir, no puede levantarse al día siguiente para hacer nada. En un club de barrio puede haber un proyecto, pero tiene que haber un diagnóstico claro. Diagnóstico de lo que vos tenés, de lo que podés llegar a ser, y después ver con la gente más capacitada que tenés ahí a mano cómo hacés para lograrlo. Y entre esa meta larga que vos te proponés y esa meta corta, contarle a la gente cómo se va a hacer cada cosa para saber si estás cerca o estás lejos de lo que le propusiste a los demás y lo que te propusiste vos mismo como proyecto. Dani, la última, están formando una especie de gremio para fortalecer a los entrenadores. ¿Cómo es eso? ¿Nos contás un poquito? Sí, sí, estoy participando de unas charlas donde hay gente muy interesada en que yo mismo, obviamente, se tenga más respeto por el entrenador de fútbol. El entrenador hoy no es respetado en un gran contexto. Dirige gente que no está preparada, que no hizo los cursos de técnicos, no tienen obra social, no se respetan los contratos. Están desprotegidos. Están muy desprotegidos. No tienen posibilidad de capacitarse los técnicos jóvenes gratuitamente. No hay gremio que los proteja. No a vos te echan, no te ayuda nadie. Y hoy, bueno, Salvador Ragusa a la cabeza, con un grupo de entrenadores, estamos trabajando, recorriendo las ligas, yendo a muchos lugares para tratar de que todos los técnicos se arrimen, que peleemos por nuestros derechos, porque creo que eso va a contribuir a mejorar el fútbol formativo y el fútbol competitivo, por supuesto. Bueno, Dani, te vamos a dejar unas entradas para que vayas al Cine Monumental, con quien vos quieras, cuando quieras, con la familia. Y muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por haber compartido un programa más en La Cantera TV. Muchas gracias a ustedes y bueno, vamos a ir. Y gracias, como dije antes, por ocuparse de los chicos que solo la gente los conoce cuando llegan a Primera División. Es cierto. Y no por todo el sacrificio que hacen ellos y su familia durante el camino, que es muy largo y muy difícil. Bueno, eso es lo que queremos mostrar acá. Así que gracias también por compartir el programa con nosotros. Muchas gracias y a sus órdenes. Bueno, Daniel Teglia pasaba último corte y venimos para el cierre. Turismo Carey. Somos especialistas en destinos. Vuelos y paquetes a Brasil, Norteamérica, Europa y exóticos. ¿Querés enterarte de las ofertas de último minuto? Sumate a nuestro WhatsApp. Escribinos al 152 55 87 70. Turismo Carey. Experiencias únicas. Doctor Balbi, emergencias veterinarias. Las 24 horas. 0341 155 97 51 08. Riquieri 1033 438 2330. www.doctorbalbi.com.ar. Prepisas Digi. Pedilas al 461 7529 o en Hilarión de la Quintana 2740B. Pisas Digi. Fato in casa. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Bueno, como cada semana, los invitamos a pasar un buen momento en Rosary Gasino. Allí encuentran menús ejecutivos, pueden ir a desayunar. Los viernes a la noche a comer, que siempre hay shows. Abierto desde las 8 de la mañana, Rosary Gasino, como siempre, una recomendación de La Cantera TV. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 23:30. Muchísimas gracias por estar aquí en esto que es La Cantera TV.